Celebramos la Eucaristía del día 21 de diciembre dentro de nuestras misas de aguinaldo. Y rezamos al cielo para que todo el amor de Dios descienda hoy copioso sobre nuestra vida. 21, 22, 23 y la Nochebuena. El tiempo que queda en preparación es muy poco, pero cada segundo cuenta. Y en un segundo yo puedo cambiar mi vida entera. Y si estoy tomado de la mano de Dios, con la ayuda de Dios y toda la corte celestial y María Santísima como abogada nuestra, definitivamente podemos cambiar la historia, podemos cambiar nuestra vida, podemos cambiar el rumbo de nuestro matrimonio y el quehacer de nuestra familia para todos juntos, volviendo a la casa de papá y viviendo como tenemos que vivir nuestra vida de cristianos, de católicos prácticos, alcanzar la salvación, que en fin de cuentas es el fin último de todas estas grandes fiestas. Vamos a ver la liturgia de la palabra de hoy, la primera tomada del libro del Cantar de los Cantares. ¿Qué tenemos que decir de este libro? Algunos piensan que lo escribió Salomón, pero parece que no hay muchas posibilidades, porque el lenguaje con el que está escrito no siempre corresponde a la época de Salomón. Hay quien piense también que cuenta la historia entre Salomón y la Sulamita, una campesina, pero no, porque ese amor no fue correspondido en fin de cuentas. ¿Se basaría el libro entonces en el amor de un pastor y una campesina? ¿Podría ser la fuente de inspiración, un amor común y corriente entre cualquier hombre y mujer que se hayan amado con pureza, con intensidad, con ternura, en fidelidad y con el fin bien logrado? Ser felices en este mundo y alcanzar la vida eterna. Pero sobre todo el libro va a narrar el amor que Dios le tiene a su iglesia. La fuerza con que el Espíritu Santo de Dios se apodera de cada uno de nosotros y la ternura redentora con la que Jesús ama tu alma. Más María Santísima, que en estos días hemos repetido todos los días que está encinta y que está buscando dónde pasar la noche, decimos ojalá que lo haga en tu corazón y allí renazca la luz eterna. La luz que viene al mundo y esta vez el mundo, tu vida, no prefiera las tinieblas a la luz. Fíjense que este libro tiene unas particularidades, el Cantar de los Cantares. El solo nombre. No había una forma de expresar el superlativo. Si yo digo mucho y quiero decir superlativo, digo muchísimo o algo por el estilo. Ellos no tenían ese superlativo. Entonces parecía que algo era grande, o lo repetían tres veces, santo, 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 o decían el santo de los santos. Por eso decimos el Señor de los señores, el Dios de los dioses, algo por el estilo. Pues el Cantar de los Cantares es el más bello canto, el más grande de todos los cánticos. Ahora bien, es este el único libro que básicamente no tiene ninguna referencia en el Nuevo Testamento. Ninguno de los libros del Nuevo Testamento hablan del Cantar de los Cantares. Pero peor que eso, es el único libro en toda la Biblia donde la palabra Dios no aparece nunca. El libro nunca menciona la palabra Dios en ninguna de sus fuentes. Entonces, ¿cómo un libro como este aparece registrado entre los libros canónicos de la verdad de fe de la Iglesia verdadera? Bueno, porque este libro habla del amor, y Dios es amor, y expresa el amor en todas sus categorías y condiciones, no solamente un amor espiritual, es el eros, es el ágape y es el filos. El ágape, que es el amor que Dios nos tiene, el eros, el amor que comparten las parejas, y el filo, el amor entre hermanos, padres e hijos o amigos. Todo amor que puedas imaginar está contenido en este libro, que sí narra una historia de amor, pero que al llevarlo al Espíritu, narra la historia de amor entre Dios y su Iglesia,
Es el amor que vamos a contener aquí. El libro está entre los sapienciales. Saben que eran 5 libros legislativos o el Pentateuco. Eran 16 libros históricos. Eran 7 libros sapienciales y eran 18 libros proféticos. Pues este está entre los sapienciales, junto quizá con Job, con Sabiduría, con los Salmos, con Eclesiástico, Eclesiastés, también el Cantar de los Cantares y Proverbios, son los libros sapienciales. Este amor de Dios que se nos narra hoy es espectacular. De hecho, es un cántico. Donde más cánticos se ha sacado en la iglesia para fines de la iglesia misma es básicamente de frases que aparecen en este libro. La voz de mi amado suena ya. Miren cómo viene, saltando por los montes, brincando por los cerros. Mi amado como una gacela o un cabrito. Ahora se detiene detrás de nuestra cerca y se pone a mirar por las ventanas, a espiar por las rejas. Es un pastorcillo en primera instancia, y todo lo que él ve en la naturaleza le recuerda a su amada. Y es una campesina, en fin de cuentas, que todo lo que ve y hace durante el día le recuerda a su amado. Es un amor entrañable, que no se puede definir con palabras puramente humanas. Entonces buscan en todos los recónditos del diario poder ver el reflejo del otro. Porque más tarde la iglesia misma establece por la palabra de Dios que ya no son dos, sino una sola carne, y que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Como tu alma tiene que llegar a ser una con Dios para la eternidad y ya no separarse jamás. Es más o menos en esa misma línea. Como este amado se acerca a las celosías, o sea, a la verja, no se puede ver bien hacia adentro, pero atisba entre los huequitos de la reja para poder ver a su amada, contemplarla en una contemplación mucho más que erótica, espiritual, y en un deseo de poseerla, pero de alma a alma. Por eso, cuando hacemos el sacramento del matrimonio, solemos decirle a la gente: ojalá que este amor vaya más allá de cuerpo a cuerpo, de carne a carne, lo que es muy importante, pero que vaya de Cristo a Cristo, que las personas aprendan a casarse desde el Cristo que habita en el corazón de él, con el Cristo que habita en el corazón de ella. Y si se casan de Cristo a Cristo, el amor es para siempre. Porque si nos casamos de carne a carne, el amor estará firme en cuanto las carnes estén firmes. Pero si nos casamos de Cristo a Cristo, Cristo es firme, firmeza, fidelidad y promesa de vida eterna. Entonces es un cántico de amor que tú deberías rezar de memoria para pedir a Dios que vigile tus pasos, que cuide tu caminar, que te diga piropos de amor todo el día y que reciba los piropos de amor que tú quieres darle a Dios, traducidos en oración constante, en oración cotidiana. Hablar con Dios, decirle cuánto le amas, alabar, bendecir, glorificar su nombre, reconocer su poderío, rendirte a su majestad y pedirle que se quede siempre, siempre estando contigo y estando de tu parte. Primero lo va a comparar con un cervatillo, con un ciervo, con un venado básicamente. Pero luego con una paloma. Y así, si sigues viendo el libro, en todo acontecimiento y en cada cosa se ve el amor, la complicidad entre estos dos, junto con la pureza, la entrega total y absoluta, la fidelidad en todo el sentido de la palabra, el deseo de permanecer siempre juntos, lo que hace que cuando no estén juntos, como quiera experimente la presencia del otro, porque el amor va más allá de una ilusión, una quimera, va en la misma esencia de la palabra amor, y la esencia de la palabra amor es que Dios es amor. Experimenta en esta primera lectura cuánto te ama el Señor. Déjate amar de esa manera, que viene a recogernos cuando estamos heridos, cansados y agobiados. Y en su misma palabra, y lo repetimos siempre, ya sabemos lo que dice el referente: vengan a mí
todos los que estén cansados, agobiados, añádele depresivos, tristes, solos, aburridos, amargados, añádele lo que tú quieras a esa fraseología y ven al Señor con tu carga, con tu cruz. Y tú sabes que cuando tú vienes al Señor nunca vienes solo, vienes con las cargas de tus hijos, de tu matrimonio, de tus nietos, de vecinos, de tus sacerdotes, de la gente que amas de verdad o la gente que ni siquiera conoces, pero ya por la fuerza del amor y de la caridad igual los traes al altar, los dejas sobre el altar y quieres que el Señor con su sangre preciosa los lave y los purifique. Acércate al Señor, deja que el Señor se acerque a ti y abre tu corazón al Redentor para que Él quiera venir allí a derramar toda su sangre preciosa y te utilice a ti como el canal de gracia para que esa sangre fluya, corra y llegue al corazón de todos los miembros de tu familia. Ante esa primera lectura tan hermosa, porque el libro completo es hermoso, responde el Salmo 32. Aclamen justos al Señor un cántico nuevo. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. El plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Tú eres esa nación, tú eres ese pueblo, tú eres su hijo amado. Si tan solo salieras de esta Eucaristía con una intención, vivir este día, este, como el hijo amado de Dios. Y sabemos cómo vive un hijo amado de Dios, en santidad, desde la prudencia, mordiéndose la lengua antes de hablar, deteniéndose antes de accionar, pensando todo bien meditado antes de pronunciar palabra, para no molestar, para no escandalizar, para no cansar a los demás. Repetimos hasta el cansancio: no siempre tienes razón, cállate de vez en cuando. Y aun cuando tengas razón, si la razón hiere, cállate un poco en lo que encuentras la palabra oportuna, porque la verdad hay que decirla, pero hay una manera de decirla, hay un momento para decirla, y sobre todo al decirla tiene que haber una acogida para que el otro no se sienta golpeado, sino que sepa que puede descansar en tus brazos aunque en apariencia le hayas herido. Deja que esa palabra de Dios, permeando toda tu existencia, de verdad venga a tu corazón y Dios escuche tu clamor, porque tú eres el justo del cual habla el Salmo responsorial de hoy. El Evangelio, pues lo hemos leído ya varias veces durante este tiempo, todavía faltan días en que volverá a aparecer. Por esos días María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en los cerros de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. El arca de la alianza vino a las montañas de Judá. María vino a las montañas de Judá. Deja que el Señor llegue a las montañas de tu vida. Y fíjate que todos los profetas al hablar de este día dijeron que había que allanar los caminos, lo que estaba escabroso había que rebajarlo, tumbar las montañas. Deja que el Señor venga a las montañas, a lo escabroso, a lo que hay en tu vida que no sirve. Decimos siempre que a ti mismo no te gusta. Deja que el Señor venga a todas las montañas y los montes y lo escondido de tu vida, para que igual que la primera lectura te corteje, te hable al corazón, ablande ese corazón, baje esas montañas, nivele los decibeles de tu existencia y te enseñe a vivir en paz, a ser una persona más amable, más cariñosa, más llevable, fácil de tragar, porque de vez en cuando nos convertimos en gente muy difícil y muy difícil de querer, sobre todo, y esa no es la meta de la vida. Que así como el arca de la alianza vino a la montaña y María a la montaña, si Dios viene a las montañas de nuestra vida, definitivamente se acabará toda esta basura que tenemos dentro, limpiará completamente la casa y se quedará a habitar para siempre en nuestro corazón. Y de ahí la misión que tenemos como iglesia: salir a evangelizar,
salir a llevar la palabra, salir a tocar a otros solo en el nombre del Señor. Que nuestro toque para con los demás siempre sea con el dedo creador de Dios, no con un dedo que destruye, que ensucia, que acochina y que hace que se convierta en pecado lo que puede ser encuentro personal con Cristo. Tiene que ser con el toque de Dios, tocando en el nombre de Dios, tocando para Dios y consiguiendo que Dios venga a hacerse dueño y Señor de esa vida, porque en fin de cuentas Él es dueño y Señor del universo mismo. Que el Dios amor en esta mañana santa habite en tu pensamiento, habite en tu corazón, habite en tu alma, en tu historia y en todo tu ser. Que todo lo que estás pidiendo al Señor de verdad se te conceda y nada ni nadie pueda apartarte del amor de Dios. Oye la voz del amado, mira cómo viene a ti, saltando por los montes, brincando por los cerros. Tu amado, como una gacela o un cervatillo, ahora se sienta detrás de nuestra cerca y se pone a mirar por las ventanas, a espiar por las rejas. Él te está persiguiendo porque Él quiere atraparte en sus redes de amor y hacer de ti una mejor persona. Déjate atrapar por el amor de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura.